texto son muy importantes en la igualdad de oportunidades. No muchos países tienen libros de texto gratuito. Cada que salen libros de texto hay un debate sobre ellos, pero de ahí a llamar a destruirlos o a embodegarlos es francamente una irresponsabilidad, y están perdidos y creen que no se van a repartir los libros, porque además gobernamos la mayoría de estados de la nación, 23 de 32, también se los planteó con mucha franqueza. Y si el gobierno, si la derecha piensa que parando en sus estados, Guanajuato, Chihuahua, que son los que hasta ahora han dicho, por eso, la sociedad de padres de familia no son los padres de familia. Esa organización es una organización de membrete que es fascista y que se ha opuesto siempre a la educación pública laica y gratuita. Se los recuerdo. Me recuerda, pues si tú eres fascista, aunque seas periodista, eso no te quita lo fascista. Bueno, primero, hablé de la organización, no hablé de ustedes, pero si tú eres fascista, mira, por lo menos, bueno, primero no sé si eres periodista y no sé si eres padre de familia y no sé qué pintes aquí, pero lo primero es que esperes a que te toque el turno, porque todo el mundo ha esperado perfectamente a que le toque el turno y tú majaderamente interrumpes. Segundo, pues si hay paleros de un lado y de otro. También en la prensa luego hay paleros de la derecha y del fascismo. Porque además, yo lo que plantearía es que dijeran cuál es el problema de los libros de texto. Porque si, por eso, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? ¿El contenido qué? Porque si dicen como a la Torre que es una semilla comunista, están diciendo barbaridades. Si dices, aquí les leí el poema de García Lorca, el respeto a la diferencia, el respeto a la tolerancia, el conocimiento del cuerpo humano. Ahora resulta, somos el país de los más altos índices de embarazos en niñas de 10, 11, 12, 13, 14 que lo apoyan, que apoyan que jovencitas de 15, 16, 17 queden embarazadas y además que se les fuerce a parir, que apoyan que no haya información de los tipos de familias que hay en nuestra sociedad, no las inventamos, esos son los tipos de familias que hay en nuestra sociedad. Y se dice y se habla sobre ellos, que se hable del fraude electoral de 2006, bueno, pues si no están de acuerdo en eso, ahí está el libro de Luis Carlos Ugalde donde reconoce que hicieron un fraude electoral en contra nuestra. O sea, la verdad es que son puras infamias lo que están diciendo, pero además, lo primero que tienen que hacer los padres de familia es leer los libros. Sería bueno que lo hicieran porque nunca los leen. Estaría bueno que por una vez en su vida y que verdaderamente tengan preocupación, los lean. Y en base a la lectura de los libros, planteen cuál es el problema. Por eso. Me da permiso, le puedo hacer la pregunta. Ahorita te volvemos a dar la palabra, aunque hay varios que están pidiendo la palabra. No, bueno, la rueda de prensa la estoy dando yo, no la estás dando tú. Si tú quieres dar una rueda de prensa, convocas y das tu posición en contra de los libros de texto. También te lo digo con franqueza. Pues sí. Bueno, mire, por eso yo contesto. Estás siendo grosero. No estoy. Muy bien, yo creo que damos por terminada la rueda de prensa, porque si parece, si dice, primero yo les diría, díganme la página del libro. ¿De qué grado? ¿Cuál es? No, pues sí, porque yo les leo la presentación y les digo, a ver, compañeros, primero, yo digo que hemos tenido una rueda de prensa correcta, respetuosa. Si ustedes, bueno, correcta, a ver, compañero, deja de interrumpir, porque grosería es que interrumpas. No, quien está interrumpiendo eres tú, porque yo estoy hablando. Entonces yo pediría, compañero, que yo pediría, no, compañero, estoy respondiendo allá, cuando a ti te escuché perfectamente.
a ti te escuché y respondí a lo que preguntaste. Que no quiere que haya hueco. A ver, compañero, yo te pido respeto porque no está no se llama respeto cuando alguien está hablando y tú interrumpes. Es un mini. A ver, compañeros, a ver. Primero, no, a ver. Yo le pediría al compañero que por favor respete, porque allá preguntaron, yo estoy respondiendo y tú estás interrumpiendo y volviendo a interrumpir y volviendo a interrumpir y siguiendo interrumpiendo. Eso se llama falta de respeto, no se llama respeto. Y me parece que si queremos entenderlo, estábamos, ni te has callado. Y estamos guardando un orden y yo le he dado la palabra a todos los periodistas, no hay manera de hablar así, a ver. Usted habló muy con un tema que yo creo que a todos nos interesa, a todas las mujeres, el tema de la violencia política de género, pero se hace usted rodear, señor, de dos agresores aquí en Ciudad Madero, regidores. El año pasado, como periodista, yo tengo 26 años ejerciendo el periodismo, dimos cuenta de agresión hacia una dama, hacia una madre de familia, hacia una violencia bastante severa que la llevaron a los hospitales. Sí. Uno de estos hombres está acostado y el otro por allá está. Es una pena, es una vergüenza que tengan doble moral, que le acompañen en un tema tan importante como es la violencia en contra de la mujer, y que estén aquí al lado de usted. Era lo que yo le quería decir, porque bien, yo creo que como periodistas dimos cuenta de esto y ustedes deben de prestar atención a quienes tienen a su alrededor. Muy bien. Gracias. Yo te diría que no conozco el tema que me estás hablando y que me imagino que hay un proceso abierto y que mientras no haya una sentencia, pues los compañeros tienen la garantía de la presunción de... Bueno, es muy difícil. Si me están interrumpiendo cuando yo hablo, a mí me parece que no es la manera. Bueno, compañera, otra vez, pues estoy respondiendo. Bueno, pero estoy respondiendo y me sigues interrumpiendo. Termina entonces. Sí, yo decía, eso es muy importante para nosotros como mujeres, el ver las imágenes de la violencia que se ejerció sobre esa dama, sobre los niños que fueron retenidos por esos personajes, y que dimos cuenta aquí en la zona sur de Tamaulipas. Entonces, sí debe de prestar atención a quién se rodea, de quién se rodea, y que el día de mañana tienen aspiraciones también de dar continuidad a sus proyectos. Bueno, yo te diría, compañeros, compañeras, con toda la consideración y respeto, que demos por terminar la rueda de prensa. Porque, espérame tantito. Yo podría seguir respondiendo a todas, porque además he estado dando la palabra a todos los que me la han solicitado. Y me parece que no hay manera de comunicarse si cada que yo hablo, porque no les gusta lo que respondo, me interrumpen. Porque a mí pueden no gustarme sus preguntas, pero la respondo. Puedo no compartir su punto de vista, pero tan lo respeto que lo tomo en serio la pregunta y respondo. Si ustedes se irritan porque yo digo cosas diferentes a lo que ustedes les gustara que yo respondiera, pues los entiendo, pero no es manera de tratarnos. ¡Bravo! Por ejemplo, espérame. ¡Bien, señor! ¡Muy bien! Porque, por ejemplo, en este punto, yo estoy respondiendo, no conozco el tema, pero si hay una denuncia, pues habrá al final una sanción. Y mientras eso no exista, aunque inclusive, no estoy defendiendo a nadie, aunque inclusive todo me incrimine, yo tengo la presunción de inocencia hasta que se determine la sanción correspondiente. Mi posición, y es pública, y con eso terminaría yo la respuesta, es de condena a todo tipo de violencia contra las mujeres. En los eventos públicos soy el único político que llamo a erradicar la violencia en contra de las mujeres, a que se respete su libre sexualidad y a que se respete el derecho a decidir sobre su cuerpo. Y si hubiese compañeros que incurren en esa conducta, por supuesto que deben ser separados de la responsabilidad pública que tienen. Estoy absolutamente de acuerdo.
sobre el tema que nos puso. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Una conferencia de prensa que parecía tranquila para Noroña en Ciudad Madero, Tamaulipas, se descompuso por culpa de un periodista necio que no paraba de hablar e interrumpía constantemente al aspirante de la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la 4T. Aún así, gracias a la experiencia y dominio de la situación, el diputado Noroña supo sacar la conferencia de prensa adelante. Estar al pendiente del próximo video de la gira exitosa de Gerardo Fernández Noroña. Dale like al video, compártelo y suscríbete. Hasta la próxima. Bye.